¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros en esta emisión de Más Cultura. Nuestro invitado para el día de hoy es Forrest Gander. Es un novelista muy famoso, no solamente en Estados Unidos, que es donde él nació, sino también en nuestro país, gracias a diversas traducciones, entre ellas la que hizo Pura López Colomé para la editorial Sexto Piso, de la novela que se llama Como Amigo. Vamos a estar hablando un poco acerca de esta novela, pero más acerca de la trayectoria e intereses de Forrest Gander aquí en Más Cultura. Estos dos hombres solos, estos primeros hombres allá arriba que llevaron consigo de nosotros los hombres de la tierra. Se me ocurre que aquella luz fue nueva, aquella estrella aguda que viajaba, que tocaba y cortaba las distancias, aquellos rostros nuevos en la gran soledad, en el espacio puro, entre los astros finos y mojados, como la hierba en el amanecer, algo nuevo venía de la tierra. Estamos hablando acerca de Forrest Gander. Les voy a dar un poquito de contexto para que ustedes conozcan un poquito a nuestro invitado del día de hoy. Él es un poeta norteamericano, pasó muchos viajes en todos los paisajes que hay en Estados Unidos. Recordemos que allá están las grandes montañas, los lagos, los desiertos enormes, también los bosques de secoyas. Él está familiarizado con todos ellos y antes de decidirse por completo a ser poeta, empezó a estudiar geología. Es por eso que la naturaleza y el conocimiento, lo que podemos ver del paisaje, pero en forma de un estudio muy detallado, con un léxico muy preciso, pero de todos modos muy lindo, muy interesante, en lo que encontramos tanto en su poesía como en sus ensayos. Para él es muy importante el paisaje. ¿Qué tal? Ya estoy con Forrest Gander. Forrest, bienvenido. Gracias. Me gustaría que platicáramos acerca de tu trabajo como traductor. Hay muchas personas que estudian la carrera en literatura y se encuentran con que esa parte del trabajo, si sabes de literatura, es como mucho esfuerzo, mucha disciplina y mucho labor, más que un placer. ¿Este es el caso? Algunas veces sí, es un tipo de crucifixión, creo, que en el mismo modo, al fin, hay un momento de transcendencia. Tengo entendido que tú traduces particularmente de poetas que son de América Latina y también de Japón. Me gustaría saber si pudieras compartir por qué te interesa la poesía de América Latina. For one thing, because there's a lot of great poetry right now in Latin America. And for another, because I have access to Spanish, although I'm talking to you in English now because I'm nervous. So, would you care to tell me maybe some names of poets in maybe Mexican poets who interest you and that they are alive today? Yes, lots. There's a very young poet named Yaxkin Melchi, who interests me a whole lot, and I've been promoting his work in the United States. He may be published more in translation in the U.S. than he is in Mexico yet, but a very interesting young figure. Tatiana Lipkes, Gabriela Huagari, Coral Bracho, Pura López Colomé, David Huerta, all of these poets interest me a great deal. Is there any subject in particular that you are interested in Mexican poetry and that you can share, like, wow, this poet does this very thing really, really well? Yes, it turns out that Alfonso de Aquino and I seem like separated twins from birth, that we're both very interested in phenomenology, in how the landscape is involved in our perceptions and our feelings, how
neither of us believe that there's such a thing as an object, because as soon as we see something, we're in relationship to it, it's affecting us, we're affecting it. Es un diálogo. Y nosotros tenemos interés en las piedras y las estrellas y el cuerpo sensual. Y esa empatía es importante para poder traducir, ¿no? I think so, exactly. That the work of translating is the work of disappearing, is letting the ego disappear so that you can hear into the mind of someone else's imagination. And then that act of empathy, which can be communicated in translation, is what allows us to feel other people's ideas, their feelings, their rhythms. And I think it's through that that literature offers the opportunity for us to feel empathy for others. This empathy is something that maybe I can imagine or remember maybe some translators who have a really close relationship with the author, and this is not something you will notice only because of they use the same words or they knew each other's vocabulary, right? But they are like you mentioned it, like twin brothers. Yeah, that's an unusual case, I think, when that happens. And that's the only time in my experience as a translator that it's happened. Pero algunas veces, después de traducir a alguien, por ejemplo, después de traducir Jaime Sáenz, el poeta boliviano, visionario, I changed, and my aesthetic changed por la traducción de Sáenz. His work came into me and transformed me, so I became more like him. Wow. Quizá no he logrado convencerlos, interesarlos en la poesía y el trabajo narrativo de Forrest Gander. Y bueno, él fue nominado en 2012 para uno de los premios más importantes que hay en la literatura, que es el Pulitzer. Y miren nada más un par de renglones de lo que dijo la crítica cuando lo mencionó como uno de los finalistas. Para ellos, la totalidad del trabajo de Forrest Gander, sus intereses son, y aquí es donde empieza la cita, un conjunto de experiencias vitales muy bien retratadas de lo que conforma la totalidad de lo humano, la experiencia humana. Imagínense nada más que hablen así de uno como poeta y además que lo haga el comité que otorga el Pulitzer. Bueno, también vale la pena mencionar que él es uno de los iniciadores y quizá mayores exponentes de lo que se conoce como ecopoética, pero de eso vamos a hablar en un minutito más en Más Cultura. La relación entre el autor y su traductor siempre es muy particular. Puede que se entable una amistad sólida y duradera, pero también puede ocurrir todo lo contrario. Tan delicado es el tema de la traducción que puede ayudar a que un texto encuentre a su público o puede sepultar en el olvido una obra de la mayor relevancia. Existen ejemplos donde los autores reniegan públicamente de lo que se ha hecho con su trabajo. El mismísimo Jorge Luis Borges sostuvo una relación comercial con Norman Thomas Di Giovanni, quien era el responsable de trasladar su obra al inglés. De todos los criterios que se pueden elegir para realizar una traducción, Norman decidió que Borges tenía que ser tan accesible como fuera necesario. Tanto para el público como para Borges, hacer una traducción que privilegiara la claridad del contenido fue un error, puesto que en Borges la ambigüedad es importante. Una traducción que dejara los cuentos y la poesía desnudos para el lector, sin el estilo ni el misticismo que había logrado el autor, es absolutamente inútil. Borges terminó esta relación en cuanto leyó la traducción hecha por Norman. Milan Kundera, por otra parte, es famoso entre la comunidad traductora porque usualmente acompaña la obra en cuestión con un prólogo en el que alaba o destruye el trabajo de traducción. Por ejemplo, con su libro La Broma, el autor dijo de la traducción: "Este no es mi texto", y lo calificó de inaceptable. Aquí el argumento de Kundera era que la traducción no tenía el gusto de lo foráneo.
En el caso de Borges, su traductor tomó una decisión de graves consecuencias sin consultarle. Pero con Kundera vemos que el autor le está exigiendo al traductor que conserve rasgos casi imposibles de conservar. Kundera tiene algo de razón al ver con escepticismo su texto en otra lengua. Sin embargo, no reconoce que toda traducción es en cierto modo una domesticación del texto. Algunas concesiones son necesarias. Kundera incluso llega al extremo de no tomar en cuenta que las traducciones han sido bien valoradas por la crítica y le han dejado a él mismo excelentes remuneraciones. Si él no se siente de acuerdo con el texto, está dispuesto a corregirlo él mismo y volverlo a imprimir, incluso sin dar crédito a quien realizó el trabajo de traducción en primer lugar. La traducción no es una ciencia exacta, y eso está bien. Durante este proceso encontraremos cuestiones de estilo, éticas y culturales, y en muchos casos hay más de una elección correcta. Sin embargo, ante los ojos de la ley, Milan Kundera y cualquier otro autor que sea traducido a otro lenguaje permanecerá como dueño del resultado. La traducción está indefensa ante la ley, que se hizo pensando en que llevar un texto de una lengua a otra no es más que un trabajo derivativo, un metalenguaje, cuando en realidad es un trabajo multicultural que debe ser escrito, leído y evaluado con gran respeto. Es muy fácil intuir de qué va esto de la ecopoesía. Es naturalmente la poesía que incluye mucho en su léxico, en su vocabulario, elementos del paisaje, de la naturaleza y también acerca de la relación que tenemos con ella. Por supuesto, no podría tener mucho de ecología si no trajera también un mensaje, y ese mensaje es como de todo este léxico ellos componen algo que de alguna manera nos habla de la experiencia humana en este planeta y cómo puede ser vivida de una forma pues positiva, con una relación no tan destructiva de nosotros hacia el medio ambiente. Well, while we are on the subject of poetry, I'd like to ask you about your work for the Academy of American Poets. What is it that you do there for poetry? Do you gather a lot of poetry, a lot of poets, a lot of readers? We do a whole lot of things. It's the main charge is to advocate for poetry, to champion poetry, which I think that there's only three things that have been present in every culture that's been studied, that every culture has some kind of laws about incest, and every culture has some kind of ritual about death, about the way we treat the dead body, the dead human body. And every culture has poetry. And so we celebrate that. And right now, it's a very interesting time because suddenly, after the election of Trump, there seems to be thousands and thousands more people going to the Academy of American Poets sites, looking for poems, connecting with their emotional neediness now to poetry. That when people are in need, they often look for poetry. If you think a little about poetry, you may be thinking that it is something very natural for everyone, everywhere, and yet it seems that we only go for it when we are in some sort of historic trouble. Yeah, that's true, except as I think as children, you know, all children write poetry at some time, and sometimes it's brilliant because they're not yet corralled into kind of ruts of language and perception. So often their poetry is the most alive. And then school teaches us to limit the ways we think and to limit the ways we use language, and often kills poetry. Ezra Pound said that it takes 20 years to unlearn everything that school taught you so that you can feel literature again. Is there any American poet, or maybe many, that you would like to for Mexican readers to acknowledge? Because we are in somehow similar situations, not just because of the political context, but because, you know, this sort of eternal crisis.
Yes, yeah, the eternal crisis of Mexico, a neighbor. Well, there's a poet that I think would be, whose work would be significant in Mexico, that would be very well received here, whose name is Arthur Zee, S-Z-E. He's a Chinese-American poet who's interested in science and the landscape and politics and the body, and can manage to write about it all in el mismo momento. Do you think that will be relevant because it will help somehow to acknowledge or understand the times we are living? I think that's what he's best at, is sort of making a connection between the past and the present, and making a connection between politics and intimate relations. And finally, I would like to ask you to share some experience about poetry in these days, these Trump days, that you found out that it was, wow, what a great use of poetry for this very moment. It's, as you said before, it's kind of an unfortunate thing. The same thing happened in Russia when there was Samizdat, when there was more suppression of what you could publish. Poetry was very important, and poems were passed along through underground publications called Samizdat. When the suppression of literature decreased, people weren't as interested in poetry anymore. They became interested in other things. But I think that's typical, that there are rhythms to all of our lives, and there are moments when we feel passionate love, when our passions are excited most, and then there are long periods of, you know, just going along. But we can't stay in either place. And when we hit those moments of emotional passion and intensity, that's when literature and poetry in particular speaks to us, creo. Muchas gracias, Forrest. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Nadine Gordimer tiene el privilegio de haber sido la primera mujer sudafricana que recibió el Premio Nobel de Literatura, lo que ocurrió en 1991. Su padre fue de origen ruso y su madre inglesa. A raíz de una enfermedad que por cierto fue falsa, se convirtió en autodidacta y se vio rodeada de libros de Chekhov, de Proust, entre otros. Ha vivido siempre en Johannesburgo porque, según ella, el exilio como modalidad del genio ya no existe. Por su obra literaria, 8 novelas y numerosos relatos, es considerada la principal representante de la actual literatura sudafricana. Su presencia intelectual se reparte por igual entre su producción narrativa y su defensa de la libertad de la población negra, en abierta y beligerante oposición al régimen racista del apartheid. Esta situación es, en la obra de Gordimer, materia narrativa. Precisamente por este motivo, varias obras suyas han sido prohibidas por las autoridades sudafricanas, como por ejemplo Ocasión de Amar o El Último Burgués. Su primera obra fue The Soft Voice of the Serpent, de 1953, una colección de relatos con la que iniciaba su andadura estética, explicitada en estas palabras: la poesía, la narrativa, la pintura, no provienen de los acontecimientos, sino de los ecos que suscitan. Del mismo año data su primera novela, The Lying Days, de corte autobiográfico, aunque escrita en tercera persona. Puede considerarse esta obra como un Bildungsroman, en donde la autora nos relata la historia de una muchacha que, crecida en una pequeña ciudad minera del Transvaal, se libera poco a poco de su entorno familiar para trasladarse a Johannesburgo, donde entra en contacto con el ambiente intelectual y liberal. Después le siguen el volumen de relatos Six Feet of the Country, del 56, y en el 58 la novela A World of Strangers, que tiene por protagonista a una joven inglesa, Toby, que llega a Sudáfrica, donde se encuentra con la desgarrada sociedad del apartheid, y donde conoce a un importante personaje negro, gracias al cual Toby explora el universo de ese grupo de los negros. En el 74 publica una de sus más importantes novelas ambientadas en Sudáfrica, con un protagonista afrikaner, El Conservador,
The Conservationists, una historia árida que supone un paso adelante en el análisis de la decadencia y la muerte en la que se haya sumida la sociedad blanca. Por esta novela recibió Vortimer el premio Booker británico. Entre sus obras más recientes se cuentan las novelas La historia de mi hijo, My Son's Story, que en parte supone un alejamiento de los rasgos más característicos de su producción, y Nadie que me acompañe, No One to Accompany Me. Los relatos de las colecciones publicadas en el 91, año en que fue galardonada con el premio Nobel, Crimes of Conscience y Jump and Other Stories, y por último los libros The Essential Gesture, Writing, Politics and Places, Escribir y Ser, Writing and Being, y cabe destacar también el volumen Conversations with Nadine Vortimer, editado por Nancy Toppin Basin y Marilyn Dahlman Seymour. Ya llegamos al final de este programa. Uno podría hablar mucho más acerca de Forrest Gander, porque no solamente en el mundo de las letras encontramos su trabajo en solitario, como sería el caso de casi cualquier otro escritor. Podemos encontrar colaboraciones de él con traductores. Él mismo es un traductor de suma importancia para la lengua norteamericana, por lo menos de lo que ocurre en México. Y también podemos encontrar trabajo de él, por ejemplo, con Gus Van Sant, el realizador de cine, pero sus gustos y sus intereses exceden por completo el cine, la literatura. Por ejemplo, podemos encontrar trabajo de él hasta con ceramistas, así que es un artista sumamente completo, muy curioso y muy interesante. Si tienen oportunidad, lean por lo menos Como Amigo, ustedes lo pueden encontrar editado por Sexto Piso, no es caro y es fácil de localizar. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.